Hola, hola chicas, bienvenidas sean todas a un videito más. Agregué una nueva opción en mis videos que es el logo y un collage de mis trabajos. Espero que se encuentren bien, espero que estén bien. Yo me encuentro pues bien también en casa cuidándonos. Tuve problemas de salud, estuve ausente. Aparte de la pandemia, aparte yo fui parte de todo esto y por eso mi ausencia, chicas. Pero pues aquí estamos de vuelta, vamos a hacer un retoque en un set escultural. Les aclaro que esas dos uñitas que no las tiene, yo se las retiré porque quería hacerlas en tono cristal. Este set es escultural, estoy haciendo la preparación, como están viendo. Trae un poquito de resequedad y mucho perigio. Y lo quité con mi punta de diamante. Esa punta es para manicura rusa. Después estoy abriendo canales de adherencia con un barrilito. El video está adelantado, no crean que esa velocidad trabajo. Y como cuando uso la punta de diamante, se refleja mucho el exceso de cutícula. Y pues aquí lo estoy retirando. Posterior a esto, aplico PH y True Bone, que es el dúo de Fantasy Nails. Y empiezo a trabajar. Estoy utilizando formas GC. Les estoy enseñando un poquito de cómo la acomodé. Y vamos a hacer un diseño en tonos nudes y vamos a encapsular y hacer un mármol con una mezcla que yo realicé. Es mía, es de mi autoría. Estoy haciendo, chicas, una pequeña base súper delgada. Este set es un número 5 o 6, no recuerdo. Sí, es 5, creo. Y pues como están viendo, estoy haciendo una base porque aquí estoy encapsulando, o voy a encapsular mejor dicho. Estoy poniendo una capa fina de una mezcla en tonos como cobrizos, rojos, rojo dorado, dorado, cobrizo, todos más o menos así, chicas. Y la verdad está guau, esta mezcla me encantó. Como están viendo, la estoy aplicando muy fácil. Estas mezclas yo las realizo con decoraciones y agrego un 40% de acrílico cristal para que tenga una buena consistencia. Y como están viendo, la estoy encapsulando. Por eso les digo que es una capa súper delgada. La base nada más es una base, como quien lo estamos diciendo, para que nos deje trabajar nuestro encapsulado. Están viendo, trabajé una sola perla y estoy acomodando muy bien. Vean cómo tengo un dominio muy bien de mi acrílico. Es acrílico y monómero de Fantasy Nails. Y el pincel que estoy utilizando es un número 14 Kolinsky de la tienda de CB Nails, chicas. En esta voy a hacer otra vez otra base delgada, porque aquí voy a tratar de hacer un mármol y vamos a hacer un mármol en blanco con transparente. Y vamos a agregar hoja de oro y un poquito de la mezcla de decoración también. Voy a tomar una perla, chicas, de acrílico cristal un poquito húmeda y la voy a intercalar o la voy a humedecer también o combinar con acrílico blanco y la voy a agregar y la voy a tratar de desvanecer. Voy a agregar tres perlas más o menos y voy haciendo como un efecto mármol. Es jugar, no tiene como un patrón, es trabajar y sentirte cómodo con lo que estás haciendo. Como mi acrílico está un poquito húmedo todavía, estoy aplicando la hoja de oro y unos destellitos de la misma mezcla que estoy realizando. Esta mezcla trae maripositas, trae rombos, trae glitter, trae colita de sirena, trae escarcha dorada, trae hojuelas doradas cristalizadas, hojuelas cristalizadas tornasol, trae de todo, chicas. La hice y me gustó mucho. También la voy a encapsular y la voy a encapsular. Y voy a dar una curvatura C con la punta. Ahorita van a estar viendo. La curvatura C se realiza cuando nuestro acrílico está más o menos ya secando y que nos permita marcar la curvatura C. A mí me gusta marcar la curvatura C, pero no tanto. Aquí estoy retirando un poquito porque realmente esta uña me quedó como número 7 y preferí, ahorita que estaba fresca, retirar. Ahí están viendo cómo estoy haciendo la presión, chicas. Les muestro que la presión se hace en la parte de arriba y en la parte de abajo. Así lo estamos haciendo para marcar la curvatura C. Me salgo un poquito de ángulo, perdón chicas, pero tenía tanto sin grabar que ya se me olvidó un poquito este diseñito. Les cuento, chicas, yo me encuentro en aislamiento preventivo, tuve problemas de salud, pero gracias a Dios ya me encuentro bien.
Hoy realicé, de hecho, yo no estoy trabajando ahorita ni nada, pero el día de hoy es cumpleaños de mi hermana Alondra, hoy 10 de junio. Este videito lo acabo de hacer ahorita y no la podía dejar pasar su cumpleaños sin sus uñas nuevas. Y pues se las realicé ahorita. Yo estoy 10 días sin trabajar, ya casi vuelvo a las labores con mucho entusiasmo, ya tengo muchísimas ganas de regresar a trabajar. Y pues haciendo el retoque, chicas, con el mismo acrílico cristal. Lo estoy haciendo en acrílico cristal porque voy a usar jersey mi permanente. Le dije a ella que no me sentía muy bien como para retirarle todo el acrílico de color y volver a colocar otro acrílico de color. No, le dije mejor vamos a usar gel. Y pues le dije no sé qué vamos a hacer. Hice una mezcla verde, chicas. Hice una mezcla dorada así. Y ella prefirió la dorada, esta cobriza. La verde, espero que hacer un videito pronto y enseñárselas porque me gustó mucho. Voy a cuadrar mis uñas, chicas, con una lima 80-80. No, es 100-100, perdón, de Fantasy. La neta, discúlpeme porque me salí mucho de ángulo. Traté de capturar o de dejar los momentos donde se mirara más la cuadratura, el limado. Pero me falló. Se me fue la onda, la verdad, chicas. Aquí es un pedacito que se ve poquito limado. Es una carbide de carburo. Ustedes ya saben cuál es la que uso. Pero ustedes ya deben de mirar si tienen dudas sobre limado. Les sugiero que vean mis canales, mis videos que están aquí en mi canal, donde explico más explícitamente el paso al paso. Aquí los que les quise presumir fue la técnica que realicé para hacer el mármol, la técnica del encapsulado en escultural, como yo lo hago. Y pues les voy a presumir más que nada mi mezcla y el diseño. El diseño quedó muy hermoso y están viendo el grosor que tiene. Tiene un grosor no tan grueso, chicas, pero recuerden que es un número 6. A mí no me gusta hacerlas tan delgadas. Me gusta darle como la seguridad a mi clienta de que sus uñas resistirán, obviamente, con los cuidados necesarios. Hay que tener en cuenta que las uñas no son una herramienta. Las uñas son un lujo. Aquí estoy aplicando, chicas. Este es un gel semipermanente de 3 pasos. Este es de una marca nueva que empecé a comprar. Yo se llama Punto Nails. Es una marca, creo, mexicana. Y la verdad me encanta. La calidad de su gel con una pasada queda, chicas. Y tiene un costo de 29 pesos. Cada color es de 3 pasos. Después de esto, coloqué una segunda capa y finalicé mi set aplicando una capa de gel Glam de Fantasy. Aprovecho para que vayan y me sigan, chicas, en Instagram, Andrés Mesa HDZ. Estén al pendiente de mi Facebook personal, Andrés Mesa. Y pues aquí estamos, chicas. Ese fue el resultado. Me encantó. Espero que se encuentren bien todas. Les mando muchos saludos y bendiciones para todas. Y nos vemos pronto. Hay que cuidarnos y quedarnos en casa. Saluditos para todas y bendiciones. Me han estado preguntando sobre el curso online. Todavía está disponible. Quien tenga dudas, mándeme un direct por Instagram, Andrés Mesa HDZ. Bye, bye.